Tic-tac de María Isabel en Semana. Suena el primer tic-tac de hoy martes en Semana. Y suena por los lados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual hemos oído hablar tanto en estos últimos días. Porque mientras para algunos es abrirle las puertas del país. A, a un equipo absolutamente sesgado en su visión de los acontecimientos. Para otros, en el extremo contrario, la visita de la comisión podría ser un bálsamo que podría aliviar todas las tragedias que han causado estos desórdenes vandálicos y de derechos humanos de los ciudadanos pacíficos que piden unas reivindicaciones que consideran justas. Es decir, como poderse desahogar ante un organismo neutral podría, como digo, servir de bálsamo. Pero ninguna de las dos cosas es totalmente inexacta y tampoco totalmente exacta. Es cierto que como precisamente la misión tiene fama de sesgada, el gobierno intentó equivocadamente y por todos los medios mamarle gallo a la visita de la comisión hasta que se le volvió más grande el escándalo internacional de que estuviera impidiendo la visita de la comisión que el del posible informe adverso que puedan elaborar in situ sobre los hechos acontecidos en Colombia. Había que dejarla venir y que diga la verdad de los testimonios que recoja. Pero el gobierno, que no ha logrado que la Comisión condene los paros, los bloqueos, perdón, los bloqueos, a pesar de que se le ha pedido expresamente, sí le pidió para su visita del 8 al 10 de junio una audiencia previa para asegurarse de que la Comisión reciba las versiones del contexto en el que se han producido los desórdenes, las víctimas y las destrucciones urbanas del último mes. La otra parte de la teoría, la de que esta visita será un bálsamo, puede tener posibilidades de verdad, aunque no del todo, porque la comisión no viene a juzgar, a condenar, a encontrar a los culpables, sino a ver y a escuchar. De ahí podrá seguir traqueando los casos donde ha, ella entiende que ha habido evidente violación de los derechos humanos y si el gobierno colombiano en un tiempo prudencial no procede a llevarlos ante la justicia, la comisión pues, presentará estos casos ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos en los que se juzgará la responsabilidad de sus autores. Ahora, lo único que el gobierno y el país pacífico le piden a la comisión es que en su informe incluya un contexto después de haber oído tanto a las autoridades del Estado, a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, como a los ciudadanos que se han sentido violados en sus derechos humanos. Porque si la comisión lleva elementos para elaborar un informe de contexto, sin contexto, su visita no tendrá ninguna relevancia histórica.